lista para lo que me echen. De prepararme. Una máquina muerta. Debe de ser un colmillo. Quizá Eren se ocupó de él. El suelo debe de ser cadena chirriante. Yoruf dijo que allí mejoraría mi arco. Podría trastear con el resto de mi equipo. ¿La Redentora? ¿Quieres pasar? Bienvenida a Cadena Chirriante. Abrid, chicos. Órdenes de Yoruf. A mí me vale. Ah, por la forja. ¿Petra? Aloy, ¿pero qué haces tú aquí? Ya era hora de que hubiera algo digno de admirar. Yo también me alegro de verte. Y en el momento más oportuno. Ven. La puñetera cervecería es lo único que vale la pena. Eso he oído. Las máquinas, el paro laboral... Esos son los problemas más recientes. En Cadena Chirriante siempre tenemos de sobra. Y nos sobran algunos idiotas. No es nuestra tierra, ni nuestro problema. Los colmilludos son problema de Ulbun. Todos. ¿Lo conoces? Sí. Pero esa historia
Tenemos que regarla con cerveza. Petra, Petra. Solo estoy de paso. Voy al oeste. Ah. Necesito que se celebre una embajada en Luz Valdía. Luego continuaré. Claro. En busca de engranajes más grandes. Bueno, Pelifuego, me alegro de verte. Si tienes que irte. Petra. Pero encontrarás cerveza, risas y una vieja amiga en la cervecería. Te espero. El tal Ulbun parece problemático. Quizá Petra necesite apoyo. Pero lo primero es buscar el banco de trabajo para mejorar mi arco. La tienda parece cerrada. Sí. ¿Puedo usar el banco de trabajo? No te lo impediré. ¿Me he perdido? Estoy justo donde debo. Es que soy el tío más. Mira cómo camino en el aire. ¿Qué si nos saldríamos de estos muelles? No te vas a morir por arreglar el martillo. Menos que se enteren Ulbun y sus compinches. Si bebo un poco, lo normal es que eructe trabajando. Son gases del oficio. Creo que he bebido demasiado. Eso es. Sí, tú. ¿De qué estás hablando? Ya tenemos mapas. Estoy ocupado. Unos garabatos en su papel pueden considerarse un mapa. Vale, dispara. En el mismo banco. Con un reconocimiento de colmilludos. No sé, algo que indique las subidas y bajadas, las cimas y fosas, las excavaciones. ¿Crees que las máquinas son sobrio? Te saludaría. ¡Hey, Milduf! ¡Milduf! La última vez que tuve que salir, probé tu guiso. Y me dio energías para una semana. Hasta podía haberle retorcido el pescuezo a un galopador. Disfruta mientras puedas. Parece que aquí haces maravillas con las provisiones. Ya estamos. A ti también te haré descuento, pero tendrás que volver más tarde. Me has confundido con otra persona. Ulbun... ¿No es quien te envía? No. Oh, discúlpame. Es que sus esbirros no dejan de atosigarme. Oh, mi parrilla ha pasado a mejor vida. Ya que la cosa no puede ir a peor, ¿te importa decirme qué es lo que quieres? ¿Uno de tus platos? Por supuesto. ¿La gente de Ulbun te da problemas? Oh, sí. No dejan de pedir mis mejores platos, pero el equipo que necesito para prepararlos no sirve para tanta cantidad. Eso por no hablar del descuento de Ulbun al que creen que tienen derecho. ¿Y por qué no te niegas? Yo cocino, no quiero líos. ¿Cómo acabaste en Cadena Chirriante? Oí que había un nuevo poblado al borde de la frontera. Un poblado necesita una taberna. Y me vine para acá.
Abrí este negocio y empecé a cocinar. Algunos de mis clientes jamás habían probado el estofado de jabalí y bayas. Bueno, el caso es que la gente no deja de venir. No sé si por la comida o por la cerveza. Tu último cliente dijo que gracias a tus platos estuvo fuerte ahí fuera. Pues a mí también me vendrían bien. Y te serviría de buena gana, sobre todo por la amabilidad con la que me lo has pedido. ¿Pero? Pero mi parrilla especial ha muerto. Sin ella, no puedo preparar mis especialidades. No quiero ni pensar qué ocurrirá si tengo que dar largas a Ulpuno a sus matones. Aunque tuviera los ingredientes adecuados, no puedo hacer nada. A no ser que consiguiera un repuesto provisional. ¿Qué necesitas? ¿Los ingredientes? 5 trozos de carne con piñones y unos 3 tallos de hoja amarga. Bastará. En cuanto a la parrilla, un panel de metal corrugado hará el avío hasta que me forjen una nueva. Búscalo entre las pilas de acaparadores que hay siguiendo el río hacia el noreste. Y tranquila, lo limpiaré. Por el camino seguro que te topas con jabalíes y hoja amarga. Si eres tan buena cazadora y recolectora como pareces. Gracias, Milduf. Estaré atenta. Así es como suena la gratitud. Y no dejes que te mangoneen, ¿vale? Lo que tú digas. Ya tenemos. Tengo bastante carne. Panel de la chatarra de los acaparadores. ¡A la conquista! ¿Ya estás pasando de mí? ¿A ti qué te pasa? ¿Has oído hablar de he limpiado el sudor? Con una flecha en guía.
calderos podrían enseñarme ese botón de máquinas. ¿Dónde estará? Acaparadores. Milby dijo que cogiera un panel en sus montones de chatarra. Creo que tengo todo lo que necesita Milduff. Y me alegro. Quiero comer bien. Contén el aliento. Piensa lo que tiene ahora. Saben que algo no cuadra. No sé tú, yo estoy deseando hacer más turnos. Bienvenida, forastero. Me parece que he perdido mi... ¡Venido! Resulta que Ulbun en persona me ha hecho otra visita. Se puso agresivo, pero yo me planté. Hasta osaría decir que logré devolvérsela. ¿Cómo lo oyes? Cuéntame. Cuando le hice la comida, añadí 3 pizcas de sal. ¡En vez de 2! No sé. Supongo que hay que empezar por algo. Tengo todo lo que has pedido. Ya que me has servido de inspiración, intentaré devolverte el favor. ¡A cocinar! Vaya. Milduff, estabas...
inspirado. Cuando quieras provisiones de calidad, ya sabes dónde estoy. Y tu próxima consumición será por cuenta de la casa. Vale. Y recuerda que no te deben pisotear. Es curioso que lo digas. Me has pillado cocinando mi próxima ración de rebeldía. Espero verte pronto. Conseguir comida antes de volver ahí fuera. Y ver qué más anda cocinando Mildred. Es un juego tenaz, pero le gusta cualquier tipo. Sí, tú. Estamos en el mismo bando, Ulwum. Los colmilludos nos atacan a todos. Va, déjala ya. Los Sharja dejaron a los colmilludos entrar en el valle, enviados a través de las puertas de Luz Baldía. Eso no tiene sentido. ¿Están pasando de ¿Qué mí? Es lo que quieres, Ulwum? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado, ¿pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato, ordena a tus soldados que se ocupen de los colmilludos y firma el decreto de concesión. Admítelo. ¿Qué otras opciones tienes? Hola. Redentora, qué visita tan oportuna. ¿Podemos hablar de un asunto vital para el Solminio? Tal vez. Luego. Muy bien. Te estaré esperando. Así que, eres la Redentora. Azote de Derva, la asesina de Helis. ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera. Ulwum Patrono, a tu servicio. Dime, ¿qué te has sacado de las finas sedas y el vino de Meridian para traerte a este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio. Vengo por la embajada y... ¿La embajada? Por la forja. Ah, grandes engranajes para grandes asuntos. Supongo que te irás pronto. En cuanto me ocupe de los problemas que precisen mis redentoras atenciones. ¡Ah, los colmilludos, claro! Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se celebre. Bueno, pues manos a la obra, ¿no? Adiós. No tan deprisa. No tienes buena opinión del magistrado. Bien, me niego a adorarle la píldora a un chupatintas peripuesto mientras mis compañeros sufren abusos, intimidaciones y un trato indignante. Pero qué noble. ¿Noble? ¡Ja! Yo nací con un martillo en la mano. Nadie me regaló nada ni me llovieron oportunidades. Todos mis logros son solo mérito mío. ¿Y dónde está ese martillo? La carga del liderazgo me obligó a dejarlo a un lado. Los Sharja no arriesgan nada, pero exigen que los Oseram se jueguen la vida ahí fuera. Alguien tenía que dar un paso y decir que se acabó. ¿Ordenaste el paro laboral? Por supuesto. Somos trabajadores, no soldados. Hasta que los Sharja arreglen el desastre y nos den el trato justo que merecemos, los Oseram no se jugarán la vida. ¿Trato justo? ¿Es tu decreto de concesión? No es mi decreto. Representa a todos los trabajadores Oseram de estas tierras que se matan a trabajar para que los Sharja cosechen los beneficios. Lo único que pedimos es la oportunidad de compartir la prosperidad, que la tierra beneficie a la gente que la trabaja. Ya. ¿Y cuál sería tu comisión? Solo una parte proporcional, según mi contribución a la comunidad, por supuesto. ¿Dónde está el silbato?
en el centro de la ciudad. Pero mientras haya peligro, no dejaré que los Oseram se jueguen la vida. Me ocuparé de los colmilludos. Y cuando termine, este valle se pondrá en marcha. Si no hay más remedio, hasta entonces seguiré cuidando del bienestar de esta buena gente. Prepárate para tocar el silbato. Voy a ver qué quiere ese magistrado, Karja. Estará en la taberna. Ulbul no tiene ni puñetera idea de nada. Ah, Redentora. Aquí. Vale. Redentora, gracias por tu tiempo. Y perdona si has tenido que soportar la pomposidad de Ulbun. He pasado por cosas peores. Parece que está intentando ponerte en la cuerda floja. Eso de que los Karja introdujeron a los colmilludos en la intimidación es completamente absurdo. Pero cuantas más veces lo repite, más apoyos consigue para su maldito decreto de concesión. ¿Cómo llegaron los colmilludos a la intimidación? Nadie lo sabe seguro. La primera vez que los vieron fue al oeste de la cantera. Pero a menos que tengan alas y yo no lo sepa, no sé cómo pudieron atravesar las montañas. ¿No hay otra entrada? La única que conozco es Luz Valdía. Mira, si consigues llegar al fondo de esto, puedo ofrecerte una recompensa considerable. Ayúdame a callar a Ulbo. ¿Qué es ese decreto que quiere conseguir Ulbun? Él quiere que el Solminio designe ciertas partes de la intimidación como territorios Oseram. Naturalmente, solo las que tienen algún valor. Déjame adivinar, porque así obtendrá beneficios. Exacto. Si se aplica la ley Oseram, conseguirá más inversiones para sus numerosos negocios. ¿No puede conseguir las inversiones sin la concesión? No. No mientras el Solminio pueda revocar su acceso. Por eso la concesión es tan importante para él. Y por eso culpar a los Karja de lo de los colmilludos, por absurdo que sea, juega a su favor. ¿Cómo acabaste tú aquí? Yo pedí el puesto, aunque cueste creerlo. ¿Poder supervisar todo el valle en nombre del Rey Sol? Era un honor. Es un honor, por supuesto. Pero tu trabajo sería más sencillo sin alguien como Ulbun pavoneándose constantemente. Ulbun no se irá a ninguna parte. Lleva aquí más tiempo que yo. Hasta se autodenomina fundador de Cadena Chirriante. Encontraré la forma de convivir con él. No queda otra. ¿Los colmilludos aparecieron al oeste de la cantera? Sí, según un trabajador aterrorizado, dijo que el suelo tembló justo antes de que llegaran en estampida por la ladera. Vino corriendo sin pararse a mirar atrás. Buen lugar para investigar. Si descubres la verdad, quizá Ulbun deje de culpar a los Karja de todos los problemas del mundo. Y quizá entonces pueda empezar a centrarse en reconstruir Luz Valdía. La Redentora de Meridia. Ven, acércate. Por cierto, ¿qué tal te fue en el foso de lucha? Tenías que sacar el tema, ¿eh?
¡Socorro! ¡Viene a por mí! Ese colmilludo lo va a arder. Gracias a la forja que apareciste. Quédate dentro hasta que seas seguro. No necesitas decírmelo. Parece una cantera. Chica, no te acerques, es peligroso. Retrocede o te matarán. Lárgate de aquí. Y está llena de colmilludos. El ácido no servirá de mucho. Retrocede o te matarán. Lárgate de aquí. Y está llena de colmilludos. Las descargas podrían servir aquí.
Ten cuidado, niña. Escupen ácido. Los escupeácido traían compañía. ¡Aquí viene! Yabat dijo que el primer avistamiento de colmilludos fue al oeste de la cantera. Veré si hay algo al final del valle. Un colmilludo muerto en las cascadas. Iré a ver. Parece que murió por el impacto. Quizá cayó desde ahí al embestir. Seguiré el rastro que va hacia arriba. Una vieja mina. Y todos estos árboles derribados. Como si hubiera habido una estampida. Los colmilludos salieron de aquí. Pero, ¿cómo? A menos que esta cueva lleve fuera de la intimidación. Thank you.
Las viejas vías se han derrumbado. Parece reciente. No voy a ir por ahí. Sale humo de dentro de la mina. ¿Una explosión? Colmillo 2. Así que vinieron por aquí. Estos quedarían atrapados. Me ocuparé de ellos antes de echar un vistazo. A ver el lugar de donde sale el humo. Que la mina llega muy lejos. No hay salida. Los colmilludos también han derribado estas vías. Suficiente para abrir en dos una montaña. Y hay una nota en un barril. Dirigida a Ulbol. Por lo visto, el plan era cerrar la mina. A Ulbol le pudo la codicia y siguió perseguiendo sin parar. Le diría llevar lo que he encontrado.
Así que Ulmon perfora en secreto en la mina para exprimirla al máximo. Hasta la estampida de los colmilludos. ¿Las explosiones pudieron abrir una entrada? ¿Desde dónde? No, no es ella, no puede ser. Material que tienes ahí. ¿Redentora? ¿Qué nuevas nos traes? Seguí el rastro de los colmilludos junto a la cantera. Parece que salieron en estampida de una mina que hay detrás del valle. ¿La mina? ¿Cómo es posible que unos colmilludos emergieran de allí? No lo sé. Pero los hombres de Ulbun estaban usando explosivos en los túneles de dentro. ¡Pero qué barbaridad! Le dije que no merecía la pena arriesgarse. Esos túneles se extienden durante kilómetros, incluso más allá de la intimidación. No me digas que... ¿Ulbun abrió un pasadizo al otro lado a base de explosiones? Quizás. Sí, es posible. De ser así, necesitamos confirmarlo. Es una... Una investigación tan exhaustiva, conducida por la Redentora. Vale, yo estaré atenta. ¿Por qué culpa Ulbun a los Karja de lo de los colmilludos para conseguir su concesión? Fíjate, puede que esto sea el solminio, pero... Cadena chirriante es todo engranajes. Óxido. Y mala cerveza. Al asegurar que los Karja soltaron a los colmilludos para intimidar a los trabajadores Oseram y someterlos... En fin, digamos que aquí nadie ha olvidado las atrocidades del Rey Sol Loco. Y como los colmilludos impiden trabajar en el valle, Ulbun tiene mucho tiempo para hurgar en heridas que apenas han cicatrizado. Y si los Oseram se niegan a trabajar a menos que el decreto se firme, tendrás que ceder. Correcto. La reconstrucción de Luz Valdía debe continuar. Debo irme. Pues claro. Oh.
Si quiero averiguar de dónde salieron los colmilludos, tengo que ir hacia el oeste. ¿Otro motivo para celebrar la embajada?